Esto que tengo aquí posiblemente sea la bocina de viaje con más tecnología por su precio. Quédate en el video porque hoy vamos a hablar de ella. Así es, pues la gente de TronSmart me contactó para probar esta bocinita, es la T7 Lite. Tengo entendido que hay un modelo de T7 sin el Lite que obviamente pues tiene características superiores a esta, pero déjenme decirte... Que esta de aquí tiene unas características buenísimas. Primero que nada, pues vamos a ver el empaque. El empaque es súper sencillo, es una caja de cartón. La verdad es que no tiene mucho chiste, pero lo que sí es lo que viene dentro de esta caja. No pesa mucho, si acaso pesará un medio kilo. Para empezar, la bocina viene desde China, pero seguramente la podemos conseguir en México o en algún otro país de Latinoamérica. A mí me la mandaron directamente desde China y sí tardó en llegar como un mes más o menos. De entrada, te podría decir que este es como un unboxing cualquiera, que encuentras la bocina, su cable y ya. Pero hay una cosa que a mí me llamó la atención. Déjenme sacar la bocina y ahorita les voy a explicar qué es lo que me llamó la atención del unboxing. Normalmente en este tipo de unboxings no hago hincapié, no hago nada más, no voy más allá, pero en este sí voy a ir un poco más allá porque a mí me tocó una bocina muy bonita. Viene en tela, así totalmente en tela y algunos insertos, así como en, en plástico de uso rudo. También viene su cable USB tipo C para cargarla. Y sus manuales de uso. Pero además viene otra cosa que es como un papel. Pues sí, es prácticamente un papel. Pero ellos le llaman la carta de Sound Pulse. Y ahorita te voy a explicar para qué sirve esta carta. Porque de verdad es que hace unas cosas que, que pues, no hacen normalmente las bocinas de este estilo. Pues bueno, para empezar, la bocina está construida, como te dije, en materiales de plástico y de tela. También nos va a traer en la parte de atrás los botones para controlar toda la bocina que va a hacer cambiar canciones, subir volumen, pausar la música, reproducir música. No sé si tenga para contestar llamadas. Según yo no tiene para contestar llamadas. Y aquí tiene una protección en plástico que va a ser para poder cargar nuestra bocina. No tiene algún tipo de auxiliar. Solamente vamos a poder ingresar una tarjeta micro SD. Si es que tú tienes alguna por ahí con música, lo vas a poder hacer. Si no, todo se va a controlar por medio de Bluetooth. También, obviamente, por los lados tenemos aquí una bocina, otra bocina. Y en las partes de aquí también tiene bocinas, que eso pues prácticamente haría como un sonido 360 que hace que se escuche muy bien. Ahorita quiero que la escuchen, pero primero vamos a el primer encendido. Se enciende con este botón que tenemos en la parte de aquí atrás. Vamos a encenderla. Escuchen. Ok, pues ya pudieron ver. Aquí se ve... Eh... La iluminación que tiene, porque tiene iluminación LED de varios colores, incluso tiene también varios efectos que se van a poder ir cambiando. Vamos a hablar un poco más de esta bocina, qué de qué trata, para quiénes son, la debo de comprar, no la debo de comprar. Híjole, pues bueno, yo esta bocina para mí, yo la utilizaría como más de viaje, para la oficina, para tenerla en un cuarto. Eh, si estás haciendo tarea la pones aquí la puedes poner incluso de manera horizontal y no pasa nada porque no se va a girar tiene unas gomitas aquí que la detienen y tiene un sonido aceptable o sea no va a ser un sonido que sobresalga sobre cualquier otra bocina es un sonido aceptable no tiene muchos bajos por así decirlo los sonidos medios son buenos pero hasta ahí nada nada destacable y la vas a poder conectar obviamente por Bluetooth. Pero algo que sí es muy destacable y que me gustó mucho de esta bocina son dos, tres cosas. La primera de ellas es que le va a durar muchísimo la batería. El fabricante nos dice que le dura 24 horas. Yo llevo ya bastante tiempo con la bocina. La he utilizado muchísimo tiempo. Y no se me ha logrado terminar la batería. Entonces creo que sí podría durarte 24 horas continuas una sola carga de esta bocina. Y la verdad es que está muy bien para no tenerla conectada todo el tiempo. Te podría durar un día entero si tú te vas de viaje, si vas con familia, si vas con tus amigos, para ponerla en el centro y que todo el tiempo esté sonando la música. La verdad es que la batería es muy buena en este pedacito de, de bocina. Está muy chiquita y que te dure tanto la batería. Creo que es uno de sus puntos fuertes. Otro de sus puntos fuertes es... Su certificación IPX7. Esta certificación quiere decir que es contra agua. No nada más contra lluvia, sino que tú la puedes sumergir. Esta bocina la puedes sumergir al agua si se te cae. Si tú estás en la alberca y de repente se rodó o alguien la pateó o algo pasó y llegó a la alberca o llegó al agua. No te preocupes porque esta bocina va a aguantar y aguanta súper bien. Por eso mismo es que viene protegida en su conexión aquí donde está la carga. Viene protegida para que no le ingrese ningún tipo de líquido. Y toda la parte de alrededor también viene protegida para que no ingrese nada de agua. Así que tú no te preocupes si un día te la llevas al bosque, si un día te la llevas a acampar o algo y que llueva, no le va a pasar nada a la bocina, es totalmente contra agua. Y su tercer ventaja que yo veo que en este video no la vamos a poder probar es esta tarjetita de Sound Pulse. Esta tarjetita de Sound Pulse, ¿qué es lo que hace? Cuando tú escaneas por medio de la aplicación, porque también existe una aplicación para tanto para Android como para iPhone, si tú la escaneas directamente de la aplicación va a empezar a buscar otras bocinas y estas bocinas se pueden emparejar para hacer un sonido estéreo, que tú tengas sonido del lado derecho y también tengas sonido del lado izquierdo con diferentes bocinas. Si yo tuviera dos bocinas como estas, las podría enlazar y podría poner una de este lado, la otra de este otro lado y sería un sonido estéreo que... Creo, a mi parecer, creo que sería una mucho mejor experiencia, así que si tú tuvieras dos de estas, cuatro de estas, que las pudieras emparejar y te las llevas al bosque, te las llevas de viaje o lo que sea, las cuatro van a estar sonando al mismo tiempo y también te van a poder crear un sonido no envolvente, pero pues sí estéreo para que tú puedas poner una de cada lado y la verdad es que pues es una experiencia muy padre. Lamentablemente en este video no lo vamos a poder probar porque a mí la marca únicamente me mandó una para que las probara y así como las veo creo que están muy bien. O sea, están muy bien para el público, como yo les digo, un público más casual, no es un público muy exigente que se dedique todo el tiempo a yo quiero escuchar música, quiero escuchar cada instrumento de cada canción. Porque quizá esta, esta bocina no te va a dar todo eso que tú estás buscando. Que sí tiene un ecualizador dentro de su aplicación que vas a poder descargar desde Android, que vas a poder descargar desde tu iPhone. Pero no vas a poder ir más allá. O sea, sí vas a poder controlar las luces, vas a poder controlar tu Bluetooth, vas a poder controlar la música. Y como te digo, vas a poder hacer algunos cuantos ajustes de ecualización. Pero son ajustes muy básicos que no te van a, a dar más allá de todo lo que te pueda dar esta bocina. Es una bocina buena, se escucha bien, se escucha fuerte, para un cuarto de 2x2, dos dos, do, de 3x3, tres tres, la bocina es muchísimo más que suficiente, de verdad, que te va a servir, te va a funcionar muy bien. Y si tú vas al bosque, pues va a abarcar un radio pequeño en donde estén, no sé, quizá unas 8 personas que estén disfrutando de la música de una manera como ambiental, de una manera que no está aturdiendo a todo el mundo, porque obviamente si tú lo pones esto en un lugar muy abierto, pues el sonido se pierde, pero si tú lo vas a llevar como más como para ambientar algo, la verdad es que te va a funcionar súper súper bien. Ya te hablé de las ventajas, de las tres ventajas que yo le vi a esta bocina y vamos a hablar de dos desventajas que encontré y no directamente de la bocina, porque la bocina para mí se me hizo algo increíble, algo es un aparato muy muy bueno y creo que vale la pena por su precio el precio es de más o menos unos 40 dólares que lo puedes encontrar ahí. Te lo voy a dejar los links en la página aquí en la descripción. Si tú quieres checarlo, también te voy a dejar la página de Tronsmart. Si quieres checar más allá de sus productos, porque ahorita se están dedicando totalmente a las bocinas. Anteriormente se dedicaban más como a, a periféricos de computadoras y todo eso, pero ahorita se dedican más a cuestiones de audio. Y creo que lo están haciendo muy bien, porque esto es lo que encuentras en bocinas de un poco una gama más cara y creo que lo están haciendo muy bien. Pero bueno, la primer desventaja que yo encuentro es que esta bocina, si tú la encuentras directamente aquí en México o en tu país, te va a salir un poco más cara que si la compras directamente de China. Y viene aquí la segunda desventaja, que si tú la compras de China, te va a tardar muchísimo tiempo en llegar. De hecho, en mi caso, la marca ya me había mandado la bocina y pues tardó mucho tiempo más del esperado en llegar porque se detuvo en la aduana, no me la querían enviar. Mi dirección la pusieron mal. La comunicación que yo tuve con la empresa fue un poco mala porque ellos hablaban otro idioma. Yo hablo español. De repente nos comunicábamos un, en un poco de inglés y la dirección no la pudieron enviar bien hasta que les tuve que enviar una dirección distinta para que la enviaran y llegara aquí la bocina. Pero bueno, más allá de eso, la bocina es muy buena. El aparato es muy bueno, te va a funcionar muy bien. Y como te digo, a mí me encantaron estas tres cosas que es. La bocina es contra agua, le dura muchísimo la batería y aparte puedes conectar más bocinas en paralelo para que todo se escuche muy bien. Además que te puede dar estos efectos de luces si a ti te gusta para, como dirían los gamers, para más FPS. Si te gusta todo esto, de verdad es que es una muy, muy buena bocina. Déjame aquí en los comentarios qué te parece. Dime si tú te comprarías una, si ya la tienes. Dime qué te ha parecido porque yo esta bocina... Personalmente la voy a utilizar para mi oficina. Es una bocina que me gustó muchísimo, me encantó y ya te estaré contando un poco más de qué es lo que te parece. Si quieres que saque más videos en relación a esta bocina, déjamelo en los comentarios y estaremos hablando un poco más. Bye.